12 kilómetros desde Riobamba, al sureste de Riobamba, hemos amanecido con un panorama bastante triste, sombrío y hasta aterrador. Es cerca de las 7:30 y miren, está todo oscuro absolutamente y ha empezado a llover y nos hemos percatado que la lluvia que cae es, como diríamos popularmente, agualodo. Vemos entonces que la ceniza del Sangay debe ser la que está llegando de manera fuerte acá hasta Punín. Y estamos con este panorama. Ya los arbolitos, a pesar de que tienen sus agua, la lluvia, digámoslo, ya están con sus hojitas caídas.